Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Un saludito. ¿Visteis? He dejado unos segunditos aún en el contador y he empezado antes porque demasiado bien queda empezar cuando termina esa musicaza del Tetris, ¿verdad? Mola, mola, mola. ¿Qué otra música iba a poner? ¿Qué otra música más de referencia tenemos para los rusos, ¿verdad? No hay otra, es la que es. Y señoras y señores, vamos a empezar con los juegos de Spectrum de rusos. Bueno, ¿de dónde viene toda esta historia de los juegos de Spectrum de los rusos? Bueno, además de que hoy en día son una de la gente que hace los juegos homebrew caseritos más alucinantes que se hacen en Spectrum, a principios de los 2000, finales de los 90, en Rusia empezó a entrar el Spectrum. Sí, así de tarde. Y los rusos empezaron a actualizar los Spectrums por su cuenta. De ahí salieron varios modelos de Spectrum llamados el Pentagon y el Scorpion, que son básicamente un Spectrum con disquetera y con mayor memoria. Entonces, ellos empezaron a alimentar estos Spectrums haciendo ports a diestra y siniestra de lo que se les ocurría. Pero cosas tan increíbles como, no sé, Mortal Kombat, un Dune 2, luego más tarde vino el Castlevania, un Super Mario Bros. No había nada, nada que esta gente no se atrevieran a sacar para el Spectrum. Y bueno, como no pagaba licencias, pues nada. ¿Para qué molestarse en pagar licencias y eso, verdad? Y hicieron conversiones de todo, unas mejores que otras, porque tampoco eran, algunos programadores tampoco eran tan maravillosos, pero hay cosas que son realmente meritorias, como vamos a ver. Vamos a empezar a ver estos juegos que están en formato TRD, que es un formato de disco que también diseñaron ellos para estos juegos. Tenía su propio BASIC y el Spectrum. Y bueno, pues nada, vamos a empezar con el primerito de los juegos. Vamos a ver si tenemos todo bien. Tatará, cargando. No, calandrajo, no quiero hacer una carnicería. Bueno, aunque los que odiéis el Spectrum, a lo mejor sí, ¿veis? Ese TR2 es. Vamos a empezar con una versioncilla de nada más y nada menos que el Ace Odyssey de PlayStation. Fijaos cómo no se cortaban. Algunos están en inglés, otros solo en ruso. Esto sí es un remake y no tontería, ¿verdad? De PlayStation a Spectrum. Pues no está mal, ya veréis. Es un poco Prince of Persia, bueno, como lo era el original. No, todo en la coña del sonido, aquí obviamente no está. ¡Oh! Me morí. Espera, era. Ahí. Estos te hacen un flashback, pero nada, ¿eh? Este es lo único que es un poco flojillo de sonido.
Si supiera cómo es para caminar despacito sin hacer ruido. Ya, vamos a apretar la palanca, que es más divertido. Y no hay sonido, no hay sonido. Bueno, aquí veis, bueno, no está nada mal, ¿verdad? El intento queda bien. Vamos a ver algo que, bueno, yo no sé si intentaban convertir el juego de Spectrum, o sea, el de Spectrum, el de Mega Drive o qué, pero bueno, este ha quedado más o menos. Aladdin, señoras y señores, venga, que no se diga. Este es de 48. Aquí se les fue un poco la olla con el tamaño del sprite. El sprite es absolutamente desproporcionado con el tamaño del escenario. Como podéis ver. No sé. No es. No sé. Es muy raro. Muy raro. Pero luego veréis juegos de esta misma gente programados hace 2-3 años y joder si han aprendido, madre mía. Estos son los que luego serían Zoskia, seguramente os sonarán de los juegos de Mai. Muchísimas veces los han traído juegos de esta peña. Este un poco para allá, ¿verdad? Resalta el tamaño del sprite, desde luego, pero como juego es una castaña pilonguita. Nada del otro jueves. Sí, son muy buenos ahora. Pero bueno, todo el mundo tuvo un pasado, ¿verdad? Mirad, este es del 93. Esto es de la gente de Ultrasoft. Ultrasoft no son rusos, pero sí son de por ahí. Estos son polacos, según creo recordar. El señor Pavel Pliva. Mola la intro, ¿eh? Y mola la música. Ya viene pokeado para la buena gente. No escucha la música, pero si salía la música. A ver, de los otros o no. Ah. Sí tiene entonces. Un poco bajo, bueno. Vamos a ver. Ah, un chiquitín. Mm-hmm.
perdón, de Eslovaquia. No de Polonia. Ya que estamos en viernes 13. Pues mola la música. Y las letras, pero son un poco pesaditas. Ahí. No quiero joystick. Venga, teclitas, teclitas. Este es medio una aventurilla. Me largo. La llave supongo que es para la puerta de arriba. Ahora a ver cómo subo. Sí, la verdad es que el color... el spray transparente le juega en contra aquí. Otra llave, no es la buena. Oye, ese brinquito que da entre escalón y escalón, mola. ¡Wow! Mirad, se reflejan los espejos. Joder. Sí, un poco a los tres luces de Glaurung, ¿sabes? Tienes toda la razón. Este parece más aventura. Este es un renegado de Glaurung. Pero moríos ya, joder. No sé exactamente de qué sirven las patadas. No logró matar a nadie. ¡Ups! Caí en la oscuridad. Más vale no caerse ahí. Hombre, un hacha, esto promete. Pues no se pueden usar las armas. Oh, son para intercambiar por objetitos. Next. Vamos a cambiar. Si este habría sido juegazo, juegazo de Ocean, seguramente en su momento. Vamos con otra de esas conversiones de no pago y la hago igual porque soy ruso y porque me llamo Konstantin Kalantaj. Kalantaj. El Dina Blaster. Yeah. No hay audio, no hay video, vamos a ver. Ahí ya vuelve.
misteriosamente la música. Por lo menos no han copiado Bomberman, es un señor muy ancho de piernas. A ver, Gunstar Hero. Y bueno, son Run and Gun. Gunstar Hero, el Contra no tanto. El Contra es dos niveles de plataformas. No sé, no. No, son Run and Gun. Castlevania un poco más, porque sí tiene plataformas móviles y eso. Por ahí estaban preguntando si considero el Gunstar Heroes, al Contra, al Castlevania como juego de plataformas. Nada mal, ¿eh? La música es una caña. Plataformas para mí son los típicos, donde hay que calcular el salto a la milésima para pasar un Castle of Illusion, un Sonic. Está muy bien, pero que muy bien. Parece que es de dos jugadores, ahora que veo, hay un fulano azul ahí en la esquina. Sonic the Master, yeah. Sé más plataformas que el de Mega Drive, casi. A ver si este es un fulano. Vamos a matarlo. Sí, gané. ¿Tendrá para un jugador, para dos jugadores también? Bueno, nada mal, ¿verdad? Me gusta. Mejor que la versión original programada por la propia Hudson. Que sí, Hudson hizo juegos para Spectrum, por increíble que parezca. Y siguiendo con conversiones de... porque me sale de los mismísimos, vamos a ver una versión del Fire and Ice. Fire and Ice es la segunda parte del Solomon's Key. Este está hecho en el 2003 por En Discovery, otros, como podéis ver, Ruskis. A ver, hoy, ay, Dios me libre, ¿cómo arranco esto? ¿Qué he hecho? Espera. Algo hice mal. Esto arranca raro. A ver si tengo otra versión. Fire and Ice. No, solo tengo uno. Maldito sea. Sí, hubo un Solomon's Key 2, que es este. De Tecmo también. A ver si ahora lo puedo arrancar. Digo yo. A ver. Ah, Fire and Ice, no sé qué, no sé cuánto. Ay, Dios me libre. Si le doy a Enter no hago nada. ¡Ah, bien! No era tan difícil. No era tan difícil. No se ve un pijo. Gracias por el aviso. Me vais a decir que esto no pinta juego comercial.
Fijaos que esto es 2013 y ya se nota, ¿eh? 2003, perdón. ¿Dónde paraban nuestros Spectrums en el 2003? Y estos seguían sacando juegos. Este juego se vendía en Rusia. Venga. ¿Será que puedo arreglar esto? ¡Ah! A ver. Vamos a ver si podemos hacer algo con el con la disquetera. No sé. Sí, podría ignorar, pero. A ver. Vamos a darle ignorar. No. Red only es. Evidentemente es que está protegida la disquetera. Vamos a ver. Querrá grabar como pasaba en Spectrum. En Spectrum, perdón. Como pasaba en Amiga. A ver, control. ¿Cómo controla la disquetera? ¿Cómo controla la disquetera? Aquí, disk drives. A ver. Ahí. Ahí acabo de desprotegerlo en teoría. Retry. Ahí está. Bien. Ahí tenéis al protagonista. En este caso, en vez de crear bloques como se hacía en el Solomons, es de destruirlos. El hielo se destruye con fuego. Es un juego súper divertido. Ahí está. Joder, los efectos de sonido en 128 también. Una cañaza, ¿eh? Quiere decir que graba los niveles. Por eso me estaba pidiendo que desprotegiera el disco. ¿Qué os parece? Se mueve rápido. Aquí me van a joder. ¡Ay! Ahí me largué. A tiempo. Este no hace mucho lo convirtieron para Amiga también. Aquí en el rincón. ¡Ay, no! ¡Qué metida pata más tonta! ¡Eje! ¡Ha molado ese nivel! ¡Último! Pero es que me estoy viciando. ¡Me estoy viciando! ¡Me estoy viciando! ¡Ah, no! ¡Sí puedo hacer bloques! No lo había necesitado hasta ahora. ¡Toma! ¡Ah! ¡Joder, qué juegazo! Tengo que echarle unas partiditas al de NES, que es el original, o el de Amiga. Ahí visteis, juegazo, juegazo. Yeah.
Ahora vamos con una de las mayores sacadas de chorra de los rusos de los últimos años. Esta es del 2015, donde, señoras y señores, mirad con qué se atrevieron. Ya sabéis de qué es, ¿no? Ay, hay una versión en inglés, pero bueno. Tampoco necesitamos que nos traduzcan. El Wonderful DC no es ruso, creo, ¿verdad? No. Caña de música, pero vamos a saltárnosla. En Spectrum, por lo menos, sobreviven a los abogados de Konami. Las máquinas muy retro aún están pasando un poco desapercibidas para toda esta gente. Ahora saco una cosa así en PC y está liquidado. Fijaos qué musicaza que tiene esto. ¿Y ahora qué? Espera. ¡Ay, no! Ah, vamos a ver qué hice mal. Si he jugado con este. A ver, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro. Vamos a desproteger el disco que estaba aquí. Opciones, no, disco, disco, disco. A ver si es esto. Reseteamos. Vamos allá. Tiene que ser desde aquí. Sino de este sí tengo más versiones. A lo mejor es el crack o algo. Si carga, si carga, pongo la imagen. Música. A ver, primero voy a enterarme de qué pone en la pantalla. Vamos a echar mano del traductor de Google. A ver si es que ni siquiera le había dado a empezar. ¿Por qué no habré puesto el que es en inglés, verdad? New game, about y... No, este es... Aquí tengo la gente, no, no me interesa. New game. Normal o difícil. No, si se me resetea otra vez, voy a buscar otra versión. ¿Carga o se cuelga? No, no se ve. Ya sé que no se ve Canon. Pero estaba pensaba, cuando me cargue, lo vuelvo a poner. Vamos a ver, pues que este hay que enseñarlo.
no me jodas. Venga. Castlevania. Justo. Soy capaz de cambiar al otro. A ver. Vamos a poner el que está en castellano. Vamos allá, venga. Vamos. Castlevania. Spectral Interlude, ahí estás. Venga. Versión español. Ahora a ver. Uy. Pues, ah no, porque lo ha cargado en 48. Eso es mi problema. A ver. Que sea en inglés, pero que funcione, por amor de Dios. Estamos. Encima creo que está inspirado en el Simon's Quest. Ya está, suficiente rollo. Las músicas son originales para no tener problemas. Es un rato rápido, además. A ver si entramos en el castillito. Nada escondido por aquí. Bueno, media vuelta. Qué pesado el Joseph. Oh. Mírate el agua, por favor. ¿Qué tal? Nada mal, ¿eh?
Nada, pero que nada mal. Mira, oh, además me graba el punto. El gilipollas, ojo, una vida jodido, jodido, pero bueno, por lo menos me graba. Hacer un último intento. Es que no tengo ningún arma secundaria aún. Tendremos paciencia. Ahí está. Bueno. ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué número uno más bonito! Ahora tenemos que cambiar de base de datos para irnos otra vez a la base de datos rusa. Porque sí, tengo una base de datos solo con los juegos de Spectrum rusos. O bueno, con los juegos de Spectrum que están en TRD. Favoritos. Otra cosa que... A ver, esto es raro. ¿Qué cuerno es? A ver. Mirad, hablando de pasarse por el forro juegos conocidos. Ahí tenéis. Otra vez la gente de Ultrasoft. Comando 2, ¿eh? All rights reserved, ¿eh? No os perdáis eso. All rights reserved. O sea que a lo mejor hasta era comercial en Rusia esto. Anuncio del próximo juego. Juego eslovaco. ¿Qué me ha vuelto atrás? Se puede jugar con mouse y todo, ¿eh? ¿Habéis visto? No es un hack, porque tiene gráficos nuevos. Es como si hubieran pillado los gráficos del de Spectrum. Y bueno, sí, pasa una segunda parte. Tiene mucho más colorido que el original de Elite. Es un hack y no es un hack. A ver, permiso, voy a atender el teléfono. ¿Dónde estoy? Micro, micro, micro.
¿Habéis visto? Mola, tiene. Cuando rescata al fulano te da un arma nueva. En el comando original no había armas nuevas. No sé si han mejorado el código original, pero está muy bien. Sí, la música de Commodore 64 era una cañaza. Luego había una versión que sí es un hack, que se llama Comando 128, que es el de Spectrum con la música del de Commodore 64. La pena que no hayan aprovechado y no le hayan puesto música. ¿Cuál? ¿El comando 128? Lo que ve en el canal de Raúl no se lo encuentra en ninguna parte. Y bueno, año de coleccionar juegos, de llenar mis teras y teras de disco duro. Mirad, mirad esa caseta, está hecha en isométrico. En serio, ahora me acabo de comprar un disco duro nuevo que no he instalado, porque literalmente no me caben las cosas. Y tengo 10 teras. Y me he comprado uno de 10 más. Por ahí está, a ver si saco un rato y lo pongo. Ahí tiene un marcador de radiactividad, ¿veis? Oh, tengo lanzallamas. Me acabo de quemar con mi propio lanzallamas. Pedazo de juego, sí, señor. Mira. Parece que he llegado al final del scroll. Quiere decir que me va a venir algún más tuerzo. ¿No? No sé, como si se hubieran propuesto hacer el arcade en serio. Es un poco más benévolo que el de Élite también en las muertes. Bueno, pues nada mal, ¿eh? Nada, pero que nada mal este comando. No estoy tan seguro de que sea un hack. Venga, puestos a ver cosas sin licencia. Vamos a ver. Dos intentos distintos de Mario. Como sabéis, no tuvo conversión en Spectrum. Este es el malo. ¿Esto qué es? ¿Mario o Sonic? Tiene diagonales. Wow, el agua. Mario borracho es.
Es Mario borracho, en serio. El temazo para ponerle letra ahora mismo iré a Eurovisión. La canción. ¿Cómo subo si no tengo diagonales? El Giano Sister, Giano Sister. Bueno, aquí esto se lo toman un poquitito más en serio. Esta es del 97 y son los Omega Hackers Group. Esto es el Mario Islands. Venga, así me gusta, que estáis muy participativos en el chat hoy. ¡Uy! ¡Tarararán! ¡Tarararán! Venga, versionando Robert Miles, vamos a escuchar un poquitito la versión. Tengo que buscar demos de Spectrum para otro día. Va a tener, me intriga saber si va a tener más batería esto. Nah, no parece. Pero está chula, ¿eh? ¡Sí! ¡Eh! Escucháis que suena en estéreo y todo, ¿verdad? Pedazo de versión. Bueno, vamos al Mario ya. Bueno, ¡oh! ¡Qué dolor! ¡Uy! ¿Qué os parece? ¿Basic compilado o algo así? La música está bien. Los gráficos, si uno no ve moverse esto. Venga, pues salta que tú puedes, muchachote. Sí, parece de CPC, tienes toda la razón. O sea que parece el Green Beret de CPC. Bueno, no creo que sea necesario seguir sufriendo este Mario. Aquí tenemos otra de las vaciladas del señor Sánchez, del autor del Castlevania. Presentó esto a una ZX Dev de hace unos añitos, en el 2018. Vacilando, vacilando.
como el Final Fight que teníamos en Spectrum era un asco, aquí lo solucionó adaptando el de NES, que era más fácil. Fijaos que tiene la intro y todo. Mirad. ¿Será que hay algo más que letra? Funciona la batería. No, otra vez, bueno. Venga, venga. Ya sabemos cómo arreglar esto. Joder, con el tema de los discos. Retri. Son manta de hostias. Mira, el fondo está animado. ¿Qué plataforma es? Iron Man NBA es en Spectrum y es el Mighty Final Fight. Es un juego que salió originariamente en NES. Es como una versión reducida y cabezona del Final Fight de toda la vida. Es que es el Final Fight de NES. César es. Este no sé si ha salido en CPC. Estos son más de Spectrum que otra cosa, el Sánchez. ¡Ja! Mirad, hasta el ratón por ahí pasando. No, es una caña esto. Ahora, ¿por qué se hacen estos juegos ahora y no se hacían antes? Primero, porque tienes el tiempo absolutamente ilimitado, puedes empezar la cosa cuando te dé la gana y las terminas cuando te dé la gana. Y segundo, porque tienes unas herramientas impresionantes que la mayoría funcionan desde PC. Y la hostia, que es todo muchísimo más fácil. ¿Ves, por ejemplo, juegos de toda esta peña rusa de hoy en día
como el famoso Drift, que hace poco tuvo una versión remasterizada, que aún es mejor que esta que os voy a poner, pero bueno, como estoy con el tema de los TRDs y los juegos sacados completamente para los ordenadores rusos, bueno, pero este es otra sacada de chorra. Mirad la intro de esto. Este es un juego de derrapaje. Sí, hace multiback y además te vas a poder bajar la versión remasterizada del 2022, que es más cañoso que esto. A ver, wow, PM, me va bien. Y bueno, en Amstrad tenéis a los de Batman Group. En Spectrum está esta peña de Zuzquia. Pensad que este no es un juego de carreras como tal, es un juego de derrapar. Eso es lo que puntúa. Mirad cómo gira el coche. Esta gente encima, todos los juegos que hacen son gratis. Luego hay alguna que otra edición física que se puede comprar, pero siempre está el juego para descargar. Y una cosa que es buena de ellos es que cuando empezó todo el berenjenal de la guerra, se desentendieron completamente y estuvieron unos días offline, como en señal de queja y contra la guerra. Y luego empezaron a desenterrar juegos viejos y han estado sacando más juegos que nunca. Tienen como unos 7-8 juegos en el 2022. Y bueno. Bueno, este ya lo veis. Es un flipe. Pero bueno, ves, es ese estilo de juego que tampoco es de coches, de coches, de coches. Luego, a ver. Hablando de cosas de que hacen así, vamos a hacer porque nos da la gana, sin pagarle a nadie. ¿Qué tal os parece un juego de James Bond?
Yo supongo que los que están hechos en los 90, aparte de tener más memoria y tal, sí están hechos con herramientas de la época, como por ejemplo este Octopussy. Sí, Octopussy. Vamos a definir que será predejunov. Ay, socorro, estoy predefiniendo. Ay, no, 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 no. No, no, así no. Así no. A ver, espera. Esto es una aventura gráfica. Sí. Como suena. Dos. A ver si tenemos suerte y hay Juego PM. Oh. A ver, las teclas. No, va a ser joystick. Start. Vamos a definir un joystick para el teclado. Ahí está. Pena que aquí no me entero de los diálogos. Oh, me voy a tirar al agua. ¿Se puede ahogar, señor Bond? Sí, se ahogó, señor Bond. Pena que no tenga sonido, ¿verdad? Luego están estos que tienen, también de esta peña Ultrasoft, que tienen dos partes. Son los juegos de Pedro. No Sánchez, Pedro. Estos son del 93. Sí, esa es, exacto. Del Chicago 30. Pero bueno, son los hackers. Esos son los hackers. Aquí el señor Clint Eastwood. Será pariente del Pedro este. Este es el típico al estilo DC. Mira qué gráficón es. Toma el hueso, niño.
Música un poco machacona, pero no se hace especialmente pesada. Muy suave todo, eso sí. Las cosas como son. Mirad, otro que... Bueno, vamos a hacerlo porque sí. Porque me apetece. Again. Conste que este sí salió en 8 bits, pero no salió en Spectrum. Uy, password, no, no, no. Me he equivocado, por favor. Perdone usted. Espera, vamos a reiniciar. ¿Qué he hecho? Yo la primera vez que jugué a este fue en Amiga. Que tiene un sonidazo de la hostia. Sí, Alberto, un Prince of Persia. Venga. El CPC está muy bien, ¿eh? Es una pedazo versión. Curiosamente, no hace mucho vi que alguien ponía un Prince of Persia Spectrum. Lo comparaba con el de CPC y decía que el de Spectrum era completamente en blanco y negro y no, no sé qué versión de Spectrum sacaron. Falta sonido, eso sí, a ser de 128 está completamente mudo. Está bien, ¿verdad? A ver cómo funciona el salto aquí. Oh, lo hice. Aviso, yo siempre fui muy malo a esto. ¡Corre, cabrón! Hice lo imposible, ¿eh? Caerme tres veces encima a cruzar. Nada mal, nada mal, nada mal. No cogí la espada porque soy muy chulo. ¡Au! Se ha ido otra vez la señal. No se ha visto nada. Dios mío. ¿Qué? ¡Oh! Bueno, vamos a hacer una corta partidita más. ¿Por qué nadie dijo nada? Algún día cambiará el Twitch Studio. Es que pierde el foco de los juegos cada vez que cargo uno nuevo, que vuelvo a abrir el emulador. A veces lo pilla, a veces no lo pilla. Es muy suyo.
No, que no tengo espada. Adiós. ¿Qué pasa sin la espada? ¿Así corriendo y saltando o qué? ¿Qué voy a pasar sin la espada? Por favor. Aquí como sois expertos, yo no. Dios mío. La muerte estúpida. Bueno. No hace falta por alargar más mi manquismo. ¿Será este? ¿Será este? A ver. No, no se ve nada porque aún no había arrancado, ahora sí. No, ay, espera, pero lo he cargado mal. Lo he cargado mal, vamos. Pussy, sí. Pussy se llama. No, pero no quiero este. Ay, Dios mío, a ver, espera. Disco, 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 disco. Es verdad, de aquí es más fácil. Pero no lo he hecho antes. Pussy the Love Story from Titanic, ¿eh? No os perdáis. Mirad la pantallota. Pues no, el juego en realidad es una versión de 8 bits del Popiles de Game Gear. Bueno, el Popiles de Game Gear también es de 8 bits. Que era un juego de puzzle muy cachondo, muy cachondete. Este el 2000. Si alguien ha visto el Popiles, sabrá. Tenemos que hacer que la chica que está arriba llegue abajo, rompiendo los bloques. Si encuentro la tecla de romper los bloques, claro. Ahí. Ahí está. La música de pasar el nivel. Si lo dibujo Dragon Ball, la música de Mario. Súper refrito de todo. Pero es el Popiles. ¡Qué refrito de música, por favor!
Metí la pata. ¿Cómo será para salir del nivel? El de... Debería tener una tecla de kit para cuando se mete en la patonga. Bueno, este era por la curiosidad más que nada. Bueno, no está mal como juego, ¿eh? Es... O sea, el original está muy cachondo. Venga, otra burrada de los amigos de Zoskia y compañía. No, no, un truño, es divertido. Me gusta más el de Game Gear, que es de Domark. ¿Por qué no habré puesto uno que esté en inglés? Bueno. A ver, permiso, traductor. Joder, ¿en qué idioma está esto? No es ruso, no me jodas. Keyboard Sinclair Settings, ahí. ¡Muajajaja! No contabas con mi astucia y mi Google Lens. Este es una burrada. ¿Ven esto los de Dynamic en su época con sus After the War? ¿Y sabéis que este es de 48? Ni siquiera de 128. ¿Había que romper eso o he pasado de fase? ¿Qué os parece? No había que hacerlo. O no cerca. Mirad los planos, por Dios. No puedo subir más, ¿no? No, es que me matan. Ah, está chulo. Y hay tres partes del mismo juego. Este es el Remixed, está el Reloaded. E incluso han sacado uno el año pasado por ahí, otra vez. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Este es de otra integrante de Zoskia, que es una chica, se llama Natasha Sotova. Y
Mirad ya la pantallota. QAOPM. Me vale QAOPM. Uy, lo que parece es basic, ¿no? Sí, esto es basic. Porque va extremadamente lento todo. Los gráficos son la leche. Pero el juego es lento. Por la pinta pensé que sería otra cosa. No. Qué pena. Qué pena, ¿qué más tenemos por aquí? Hombre. Pudo ser, sí. Pudo ser, pero no fue. Esto es Homer Simpson en Rusia. Yeah. Vista aérea de Homer. Otra aventurilla. No tiene mala pinta. Si algún día alguien la traduce al inglés, por lo menos. Entre cosas así, conversiones descabelladas que han intentado esta peña, que no os pongo porque directamente no entiendo un pito lo que hay que hacer con todo en ruso. Por ejemplo, hay un Civilization, hay un Command and Conquer. Sí, un poco de estilo Zelda, ¿verdad? Zelda, pero con objetos, una... ¿Sabéis a qué me recuerda? Al... ay, ¿cómo se llama? Había una aventura gráfica en PC y en Amiga que se veía... ¡El Dreamweb! He hecho algo. A pesar de ser ruso, he hecho algo. Ojo que ha agarrado la combaca que parece una longaniza. Ah, mira, puedes usar los varios objetos. Se ve interesante lo que digo, si en algún momento hubiera una versión en inglés. Ahora venga, un poquitito más de acción. Primero voy a poner la versión lamentable y luego la que no es tan lamentable. Venga. Lamentable por el tamaño de los sprites.
que no existen directamente, de tan pequeños que son. Y es casi la única que funciona. Pasar de... Venga. Quiero arrancar... Ah, ahí baje. Espera, espera. Está con Sinclair. Lo he logrado bajar hace un segundo, ya no sé cómo. Oye, ya me da igual el sonido, joder. Ahí. Ah, ahí, ahí está, venga, venga. Creo que he sacado el sonido, pero bueno, lo gráfico es lo que hay que ver aquí. Con todos ustedes, Mini Mortal Kombat. El sonido conste que lo he sacado yo sin querer queriendo. Pero no diréis que no es rápido. Tiene sangre. Es un poco como el virtual Fighter Mini ese que puse la otra vez. Y sí, tiene los golpes. Se puede jugar. La verdad que es mejor que alguna que otra versión de Game Boy. A ver, os voy a poner el otro. Que se parece más al Mortal Kombat. ¿Sabéis que el bot ese que os toca las narices? No tengo ni idea ni de cómo lo configuré ni cómo desconfigurarlo. Sí, así como suena. Sinclair, es correcto. Yo no sé si esto se tiene que ver bien en un monitor normal. Están hechas como para alta resolución por aquí. Parpadea más todo. Este es a 3 frames. ¿Qué? Me quedo con el pequeño, ¿verdad? Una versión intermedia, ¿verdad? Estaría bien. Hay más, pero no arrancan. A lo mejor si cambio de... A lo mejor en la otra base de datos, ahora que pienso. Este es Arcade Game System.
No, nada jugable. La verdad que tiene como tres. A tres frames se juega por ahí. Otra chulada que mejoró va que solo está en ruso. Es esta. ¡Hala! ¿Os suena? ¿Os suena la cara? Es Marcos. Bueno, oye, pues sí tiene un aire, ¿verdad? Sácalo. Esto, como les importa un pito el tema de la licencia, no tuviera los problemas que tuvo la María del Crimen. Venga, me apetece sacar algo basado en el nombre de la rosa. Soy ruso, pues lo hago y listos. En castellano, After Generation, o en inglés. Lo que sea. Que no sea ruso. Ya veréis que encima está muy chulo. Aunque no es ruso, será polaco o eslovaco por ahí. Fijaos que es la es el arranque de la película, tal cual. Venga ya. Vamos a pasearnos un poco. Mejor se pasaron de colorinchos. Bien, otro seguidor más. Gracias, gracias. Ah, wow, no, no, aventura gráfica como la copa de un pino, Dios mío, mirad, tiene mouse y todo. Color Clash, ¿qué es eso? Por favor. Luego haremos un futuro programa de Spectrum o de 8 bits con los peores juegos inspirados en películas. ¿Qué os parece? Así sacamos el Highlander, el Halcón Callejero, aunque creo que ya lo sacamos, y todas esas cosas. No, creo que ya hemos sacado el Highlander y el Halcón Callejero. No, pero hay más juegos malos de películas. Masters del Universo. ¿Cómo que Robocop? Robocop es un pedazo de juego, no me jodas. El trono azul es para pa tirarse de un barranco para abajo, de lo difícil que era.
El marco del juego es un poco... Pero tiene buena pinta en líneas generales. Fijaos que este es un juego del viejito, de los 90, de 1993. ¿Y qué más nos queda por aquí? Back to the Future. ¡Wow! Malos. El de Activision no estaba mal, decían. Yo, por lo menos en Commodore 64. Música chula de 48 con la rutinita del señor Tim Follin. ¿Qué ha sido eso? ¿Clavesnica os parece que será QAOPM? Vamos a ver. Sí, es QAOPM. Bueno, si sí, parece el que sacó Mai, el de Charles Bronson. ¿Dónde está la peña? No hay peña. Entonces, ¿qué tengo que entrar aquí? Sí. Arnold Dubowski. Podría ser Benny Hill, sí. Un aire tiene. Ascensoriski. No. Muere cerdo. Este malillo, sí. La verdad es que lo he puesto por la cara del Schwarzenegger de la intro. Nada más, nada más y nada menos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Un isométrico de esos que le gustan a Mai. A ver qué tal. Se llama, atención, Sanigami. La música de los hackers son lo mejor. Hay muchos de estos. Uf, si me hago largo, si no es porque mi señora ya va a estar quejándose por arriba. Este, no me jodas, es el Hit Over Heels hackeado. Mirad el menú. Bueno, aparte que no entendamos un pito. ¡Ja! ¡Sí! El Hit Over Heels hackeado. Hit Over Heels hackeado. El Hit Over Heels con los ositos gummy. Y con las mismas teclas del Hit Over Heels que son infernales si no las cambiabas. A ver. Eso, el Batman. Bueno, no sé. No creo que haga falta poner esto. Lo he puesto para ver si era un Filmation propio. ¡Oh! Otro juego de Sánchez del 2012.
¡Hombre! ¡Detallazo! Ya voy, ya sé que no se ve. Este se llama Survivisection. Bueno, ya le tenemos el truco a esto. No hay problema. Es lo que me cuesta encontrar el maldito interface. Ahí estás. Retrim. Madre mía, las músicas. Tengo un manualito o algo. Aquí estoy tocando el teclado como si estuviera votando a mi juego en Retro Paper. Joder. Tecla las que quieras, pero... A ver, Z. A pulsar una a una todas las teclas. Pues nada, que he pulsado todas. Y ni caso. ¡Que no puedo hacer nada! Control, a ver. Bueno, pues no sé. Mira que este tiene buena pinta, parece un Chaos Engine por la pantalla, pero nos vamos a quedar con las ganas. Y... Jor y tan Jor. Y venga, nos quedan tres. A ver qué tal sale este.
Diréis, ¡oh! Un juego de Aladdin. Que además está en chino. Y es ruso. ¿Qué cuerno es esto? Pues la verdad es que yo hasta tengo mis dudas. Un refrito de... ripeo de todos lados. ¿Eh? ¿Fue un juego de Donald? ¿No estaba claro? Uy, ¿qué me ha matado? The Great Ripping Game esto, pero no puedo hacer nada aquí. Fatality, no sé qué se llama esto. Está bien animado, pero no sé qué cuerno. No, ni idea. Ni idea, está por encima de mi lógica. Y aquí nos despedimos con el último juego de los Soskios y compañía. En este caso es una demo de un juego que no se terminó. Pues será. Ya, me intriga esto. No sé, macho, en qué idioma está esto, pero desde luego no me traduce bien Google. Bueno, vamos a probar uno. Este también se terminó este año. ¿Está sangrando a borbotones alguien? ¡Dios mío, qué bestia! El Final Fight más sangriento que he visto en mi vida. No, este está mejor. A ver, espera. Voy a hacer este último. Yo creo que... ¿cómo se llama esto? Whale Angels. Una tortura nada más. Más tortura que el pitido de mi base de datos al arrancar. Whale Angels, a ver. TRD, aquí está. 88, ¿y será...? No, el mismo es. No hay otra demo. ¡Qué pena! Bueno, y con esto, señores y señores, porque todos somos señores, termino en nuestro paseíto por la rusada del Spectrum. Otro día nos pasaremos por otros lados. Quiero hacer... no sé por qué me apetece hacer algo de juegos de coches también, y por ejemplo enseñaros los juegos polacos de Amiga, que son también tela marinera. Y bueno, pues nada, con esto y un bizcocho nos despedimos hasta la semana que viene. Ya sabéis que si alguien quiere colaborar, por ahí está mi PayPal en el perfil de ¿cómo se llama esto? De Twitch. Y nada, nos vemos la semana que viene. Que paséis un buen fin de semana. Que os divertáis mucho, que juguéis mucho, que seáis muy frikis, muy retro y todas esas cosas. Un saludito a todos. Gracias al nuevo seguidor de hoy. Estamos en 208. Vamos para arriba. Y nada, un saludo a todos. Y ya sabéis, nos encontramos Retro Paper. Vedlo, si tenéis tiempo, ver los streams del amigo Blachowska y de Calandrajo, que nunca está de más. Y bueno, para pasar un rato y para ver cómo se mete con nosotros, no está de más.
Nada, muchachotes, nos vemos la semana que viene. Lo dicho, que paséis un buen fin de semana. ¡Chao, chao!